¿Qué tiene? Yo tengo esto para ponerlo aquí. Ya se salió. Ven adentro. Hoy este ya está, mira, más adaptado al terrario. Y como veis es muy rápido, muy rápido. Ya os dije que me habían avisado de que eran muy huidizos, muy escurridizos también, muy rápidos. Y este ya lo es, ya. ¡Ah! No te pongas ahí a ver si te vas a quemar. Y ya no es como antes, que se subía a la mano. Eso sí, cuando se sube ya está más tranquilo y tal, pero para cogerlo sí que es más complicado. No creo que lo consiga coger ahora mismo, y menos con una mano. Pero a ver si hay suerte. Porque a mí no me gusta cogerlo, sino. Mira, ya está fuera. Sino que se suban a la mano, porque si no, normalmente se asustan más. Ey, míralo. Y como veis. Es bastante peligroso en cuanto a que se puede subir a cualquier cosa. Sobre todo le llama a estas plantitas. Aquí siempre se escurre y se sube por aquí. A ver. Yo le veo más grande, más. Como más cerca la plantita se vuelve a saltar. A ver si salta ahí al terrario. Venga, salta. Uy. Y como veis eso, está muy espabilado ya. Brinca, corre. Un día le tengo que grabar comiendo. Si igual os lo meto aquí a continuación. Tanto grillos como potitos y néctar y eso. Y bueno. Aquí voy a cortar por ahora. Adiós. Estoy dando potito. También se les puede dar miel con agua, néctar. También hay piensos que supongo que se echarán en el potito o en el agua, o bueno, para hacer una pasta, ¿no? Tengo un platito justo donde está mi mano, a ver, este platito para echárselo aquí, o si no, muchas veces se lo doy así, pero vamos. Que el plato al principio no comía bien solo y era por eso, porque yo se lo ponía abajo y es mejor que esté colgado para que, como si no baja, está siempre en las paredes, en el cristal, y mancha, ¿viste? Pues no comía del suelo, solo de la mano. Y bueno, voy a dejarlo yo tranquilo. Lo voy a echar un poco en el plato ese.